Bidereta Jose Miguel, eskerrik asko zuen azalpen guztiagatik, gainera ekarri dituzuen ejemplu guztiak seguro dagoeneko anotatzen gaudela ikusteko gero etxean lasai-lasai. Bueno, behin ja lanbide heziketako mundua zertxobait ezagututa, pasatuko gara unibertsitateko munduan zer gertatzen ote den ezagutzera. Gurekin, plazerra da, aurkeztea aurrengo pertsona, Angel Elias, oindala urte asko ezagutu nuen, eta dagoeneko beti oso pertsona lagunkorra da, horrek dena bera nolakoa den definitzen du, eta oso langilea. Gurekin gaur dago Angel komentatzeko edo asaltzeko zer unibertsitateko ikasketetan, ez zer ari garen egiten danon artean prebentziaren inguruan eta berak gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko Harreman eta Gizarte Lankidetzako fakultateko dekanoa da. Beraz esperientzia handiko gizona, ez noa bere kurrikuluna asaltzera, aspertu egingo zintuzket. Beraz Angel, nahi duzunean zeurea da hitza. Jartzen dan bitartean, komentatu bai, gaur egun gugeuk osalanetik Euskal Herriko Unibertsitateko masterrakin, prebentzioko masterrakin erlazio handia daukagula. Batez ere, bueno, ikusten genuelako nolabait osalanen partez bultzada bat eman behar geniola master honi eta dagoeneko, bueno, geure teknikariak, geure profesionalak ere bertan parte hartzen dute dozentzia emanez, benetan esperientzia errealak adieraziz kontatuz ikaslei eta bueno, nolabait geure laguntza hori emanez masterreko ikaslei. Angel, nahi duzunean zeurea da hitza. Ea, lortzen dudan hau ondo jartzen, eta hau zen da. No, ez ezen punteru, konezatien ez. Bai. Bueno, egunon, eta lehenengo hitzak benetan eskertzeko, plazerra da, bai, osalanek antolaturiko jardunaldi honetan gonbidatuta eta orain parte hartzea, eta zuekin, ba, goiz honetan, aukere izan, altu harremanak, eta, ba, zuengandik ikastea, eta aldudana ere, ba, ematea. Lo primero decir que es un auténtico placer. Como bien ha dicho Izaskun, pues yo creo que más allá del nivel en que las distintas instituciones estamos y colaboramos, pues al final somos personas. Y en este caso, pues realmente en concreto con ella y con algunas muchas más, pues me unen lazos porque el cumplir años tiene esa ventaja, que vamos teniendo más relaciones personales y por lo menos en mi caso, pues lo que realmente valoras es al final las personas con las que has tenido esa cercanía y que las consideras amigas. Realmente el participar aquí para, desde el enfoque de la universidad, compartir lo que en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo estamos haciendo, pues para mí ha sido también pues un incentivo para decir, bueno, de todo lo que se puede contar, ¿qué es realmente lo que puede interesar? Ciertamente sí que voy, y veis aquí que hay una pequeña presentación, a abordar el contenido y estructura del máster que en nuestra Universidad del País Vasco pues venimos ya 7 años de forma continuada impartiendo con el gran apoyo de Osalan, pero me parecía que además de esto y de dar algunas pinceladas cuantitativas y alguna cualitativa sobre la formación que se hace en la universidad, conocéis que la universidad, entre los principales objetivos, más allá de la docencia a nivel de formación que pretendemos dar en nuestras aulas, pues está también el ámbito de investigación y también algo que para nosotros es muy importante, que es la transferencia a la sociedad. Entonces, me gustaría una primera parte dedicar a esto. Realmente, desde nuestra situación, ¿cómo estamos viendo todo lo que se refiere a la seguridad y salud laboral en el ámbito de la realidad en el trabajo y en nuestra sociedad? Y esto me parece necesario porque cuando luego aborde la formación que la universidad y concretamente nuestra facultad
tanto en el grado como en los distintos posgrados, y especialmente en este máster damos, yo creo que es necesario siempre no solo limitarte a intentar explicar y ayudar a que consigan competencias sobre una serie de cuestiones que ahí están ya identificadas, sino siempre que realmente sea algo que a las personas nos ayude a la labor y a la tarea que queremos desarrollar. Entonces, entrando ya en materia, pues una primera realidad es, bueno, ¿qué es lo que perseguimos en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo? Yo creo que es un ámbito precioso porque en el centro estamos las personas, los seres humanos. Y de alguna forma lo que se persigue es que nuestra salud, en una versión negativa, que sería un poco a veces la denominación de prevenir riesgos, evitar males, de alguna manera, pues conseguirlo. Pero yo siempre, en la materia que imparto en el máster y también cuando me corresponde hacer en el grado en relación a ámbitos jurídicos que tienen que ver con esto, subrayo la parte positiva. Yo creo que en el ser humano es fundamental para nuestro desarrollo como personas la actividad, y en ese sentido yo creo que la seguridad y salud en el trabajo persigue esto, que realmente consigamos una manera de hacerlo en el que como personas nuestra salud en nuestro desarrollo mejore. Por tanto, yo creo que, y subrayo siempre esto, no solamente una parte de evitar un mal, llámese un accidente, un siniestro, una enfermedad profesional, sino favorecer que nuestro desarrollo en la persona mejore. Todos y todas conocemos que realmente esto está absolutamente relacionado con el ámbito de la actividad humana, si bien en el ámbito ya legal, sobre todo se concentra en lo que se entienden por relaciones laborales y algunos otros ámbitos. Entonces, conseguir esto yo creo que nos exige una, aunque sea rápida, valoración del mundo del trabajo en el que hoy nos encontramos. Y hablo de trabajo, sabéis que muchas veces se utilizan términos varios, trabajo, empleo, en inglés también, que cada vez tiene una mayor presencia, pues a nivel también de los ámbitos de investigación y de profundización, se distingue entre labor, que sería un poco pues relaciones laborales, quizá aquí empleo, y work, que sería trabajo en el sentido de actividad humana. Entonces a mí eso me parece importante porque el que se entre en una u otra categoría, desde un punto de vista jurídico, está muy claro. Hay una serie de requisitos, en función de que esa actividad que desarrollamos los cumpla, los encajamos uno en otro. Pero si los analizamos más allá de esa perspectiva jurídica, desde un poco su naturaleza en cuanto a actividad humana, pues nos encontramos que la misma actividad humana puede encasillarse bien como una relación laboral o bien como una actividad humana sin más, un trabajo de los que hacemos de forma voluntaria, en el ámbito doméstico, cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece muy importante el ver que en el actual modelo de relaciones laborales y del empleo, pues estamos bajo lo que se denomina el mercado laboral, que de alguna forma, bajo ese término y con distintos sujetos, pues de alguna forma nos viene a decir en qué condiciones esto se va presentando. Y ahí ciertamente estamos en una situación de claro y continuado retroceso. Yo que ya tengo ya unos cuantos años, cuando en la década de los 70 acabé en el ámbito de la universidad, pues en aquel momento yo hice derecho y luego empecé a ejercer en el ámbito de la abogacía y fundamentalmente me dediqué al ámbito laboral, estamos en un escenario en que empezamos a lo que fue el inicio de la transición y posteriormente de la democracia, el plantearnos una serie de normas, pues desde la Constitución Española, el Estatuto Vasco de Autonomía, el Estatuto de los Trabajadores, que había venido ya precedido en el año 76 por la Ley de Relaciones Laborales, y el continuado, porque son decenas, las modificaciones que se han venido produciendo en estos, ya pues vamos, cerca de 40 años. Y claramente, de planteamientos que de alguna manera todavía se mantienen en el ámbito de la normativa, como es la presunción de que en una relación laboral, si no se dice lo contrario, estamos ante un contrato indefinido, pues se mantiene todavía en la norma, pero la realidad nos dice, y en concreto en nuestro ámbito de la comunidad autónoma, que si miramos al
año pasado, en el 2015, de los nuevos contratos, relaciones laborales que se han creado, un 93% son temporales. Luego la realidad nos dice que ciertamente, por más que la norma se haya mantenido a un nivel todavía con ese modelo del contrato que había, pues la realidad nos dice que no. Más aún, también se planteaba, en principio se plantea que lo normal debe ser un contrato a jornada completa. La realidad nos dice que un 32,3% de los contratos son a tiempo parcial. Si miramos incluso la temporalidad, los datos estadísticos, y hablo de nuestra comunidad autónoma, nos dicen que un porcentaje que de casi la mitad de esos contratos nuevos no duran ni un mes. Y que la media en la que una persona que entra al mercado laboral, bien porque se, por primera vez, por su juventud, lo consigue, o bien porque en este proceso importante de destrucción de puestos de trabajo, pues ha perdido el que tenía e intenta volver, pues nos encontramos con que en un porcentaje fundamental, pues lo va a hacer de una manera absolutamente precaria. De manera que la media van a ser 3 contratos en un año por persona. La media. Habrá, evidentemente, a partir de la media, situaciones muy variadas. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, pues si partimos no ya de datos estadísticos, sino de personas, y cualquiera que tengamos en nuestro ámbito, a mí me ha tocado, pues en estos años, pues en el centro que ahora pues estoy como decano, estamos también una serie de personas, la universidad, pues evidentemente más allá de estas labores, somos personas las que las hacemos. ¿Qué importancia tiene en el ámbito de la seguridad, la motivación a la hora de nuestro bienestar? Llamémoslo así. Es clave. Entonces, si hablamos de seguridad y salud en el trabajo y nos encontramos con un escenario en el que la realidad es precariedad, en el que la realidad es, bueno, pues una necesidad de entrar en el mercado laboral para poder hacer frente en lo posible a las necesidades, sabéis que hasta hace pocos años no existía ese vocablo. Ahora ya se habla de personas trabajadoras pobres, porque no es ni siquiera suficiente en ocasiones tener un contrato laboral para con eso mantener el nivel económico suficiente para hacer frente a las necesidades y a una vida digna. Entonces, esto me parece un elemento central y, más allá de esta realidad francamente preocupante, y que, bueno, pues más allá de las que las tasas de paro parece que van a menos, y en ese sentido, pues incluso estos días nuestro consejero Ángel Toña planteaba de que probablemente en los próximos años se puede aspirar a que vuelvan a estar por debajo del 10%, lo cierto es que aunque él también se planteaba algunas mejoras en este ámbito de la temporalidad, de lo que se puede llamar precariedad, la realidad es que es un objetivo mucho más difícil de conseguir si es que no hay un auténtico cambio en las normas por las que se regula y funciona lo que llamamos el mercado laboral. Pero es más, yo diría que cuando hablamos y nosotros profundizamos en la normativa, es verdad que al hablar de seguridad y salud en el trabajo casi siempre hay un apartado específico que se refiere pues, a elementos de seguridad, a elementos de prevención, todo el ámbito de favorecer a través de una planificación y con los adecuados indicadores de evaluación, pues toda una serie de objetivos. Pero en otra parte, sobre todo esto se visualiza muy bien cuando vemos en cualquier convenio colectivo lo específico, porque tiene así una denominación muchas veces, que se refiere a esta materia, a seguridad y salud en el trabajo, pero luego en otros apartados están ámbitos de negociación y de regulación que quiero poner el acento en ellos porque son claves en la relación de la salud de las personas. Y fundamentalmente y desde siempre, en esta perspectiva de contratación hay como 2 grandes ejes. De alguna forma, aunque sea muy cuestionado también desde una perspectiva filosófica lo que implica eso de vender tu actividad, de alguna manera la persona que trabaja pone su saber hacer, su esfuerzo, su tiempo de trabajo a cambio de la remuneración.
Pues bien, nos encontramos que en esta realidad también, pues, como os decía al inicio, vamos claramente a peor. Y sobre todo esto quizá se nota mucho más en aquellas personas que desgraciadamente han visto perder una relación laboral previa e intentan incorporarse a una nueva. Porque a todas las personas nos es mucho más difícil cuando tenemos una determinada vivencia tener que adaptarnos a otra situación peor. Y eso está sucediendo. Normalmente una persona que por cualquier ere o circunstancia vea que su vínculo laboral ha terminado y tenga voluntad y posibilidades de seguir intentando conseguir otro, se va a encontrar con que, las estadísticas lo dicen con claridad, realmente las condiciones de salario y en general de trabajo van a ser peores. En definitiva, esto es una realidad que evidentemente pues tiene muchísimos ámbitos. Yo creo que uno de los aciertos en el ámbito de la seguridad y solución de trabajo es que identifica como sujetos, siempre en ámbito triangular, a los agentes, bien sean representación de la patronal o de los sindicatos trabajadores, y a la administración. Entonces yo creo que en este triángulo realmente hay mucho que decir. Y yo creo que la propia administración, en lo que a su vez genera y se responsabiliza como empresa, llámese toda la administración pública, en el ámbito en el que estamos muchas y muchos de los que asistimos a esta jornada, pues yo creo que hay muchísimo que hablar. Y desde la perspectiva de lo que es el ser humano, y yo lo he tenido oportunidad de vivir, cuando generas diferencias difícilmente justificables, con una lógica y con un sentido común, y que solamente tienen una realidad basada en el poder, en la imposición, en que tiene que ser así, difícilmente se pueden generar climas de equipo, climas de confianza, climas de satisfacción. ¿A qué voy? Pues cuando, más allá de que en números absolutos, como he comentado, la realidad es que, aunque se ha mejorado mucho en la capacidad de productividad que hoy tenemos, sin embargo, en el reparto que esa productividad genera, claramente a donde va es al capital, y la parte de las personas que trabajamos claramente vamos a menos, y por eso los salarios van a menos, pero es que incluso en el reparto las diferencias pues a veces son realmente irracionales. Y la propia administración, yo creo que incluso si entramos a profundizar cuáles son las distintas diferencias entre los distintos niveles, probablemente hay grandes elementos de mejora. Yo recuerdo que allá por los años 80, cuando participaba en algunos ámbitos de negociación colectiva, estábamos en esos años finales, sobre todo los 70, que teníamos unos porcentajes de inflación increíbles, de más del 20, llegando al 30, y que anualmente las revisiones salariales que hacían los convenios superaban esa inflación con 2-3 puntos. Estamos hablando de que de un año al siguiente pues podía incrementarse salarialmente pues un 20 y muchos por ciento los niveles retributivos de las distintas categorías. Y ahí había una figura que claramente buscaba un elemento de reparto, y era que los incrementos fuesen lineales. ¿Qué significa lineal? Pues que al final, dentro de la totalidad de una plantilla, lo que ese porcentaje en conjunto va a implicar, había una parte que se iba a identificar de reparto para todas y todos, y que se concretaba en una cuantía, entonces hablábamos no de euros sino de pesetas, de tantas miles de pesetas para cada trabajadora o trabajador, con independencia de la categoría. Eso es algo que ya casi, bueno, cuando nosotros hablamos en la facultad a nuestro alumnado, les tenemos que explicar qué es. Porque ahora realmente, cuando hay alguna capacidad de incremento, estamos hablando de porcentual, que significa que a partir del nivel que uno tiene, pues va a multiplicarse en el 1,0 o lo que fuese. Entonces, creo que es fundamental que si hablamos de seguridad y salud en el trabajo como escenario, tengamos muy en cuenta que, por muy técnicas y técnicos que fuésemos y por muy formadores que lo hagamos, lo que no podemos es estar de espaldas a la realidad. Y que realmente es clave que nuestras personas técnicas, y en el ámbito de nuestra facultad formamos a personas que están llamadas a desarrollar importantes tareas en la organización del trabajo en las empresas, realmente todo esto lo tengamos claro. Entonces,
termino esta perspectiva diciendo que desde la seguridad y salud en el trabajo creo que tenemos la obligación de impulsar políticas a los distintos niveles, no solamente a nivel de Parlamento o a nivel de Gobierno, sino también políticas dentro de la negociación colectiva, dentro de las empresas, que realmente mejoren este panorama. Porque al final lo que estamos hablando es seguridad y salud en el trabajo, ¿para quién? ¿Para un ordenador? ¿Para un robot? ¿O estamos hablando de personas? Y las personas, si algo somos, claramente somos motivación. Y podemos estar incluso objetivamente mejorando cuantitativamente, pero si en la mesa yo me siento discriminado porque me han puesto no sé de qué forma, os puedo decir que la casi generalidad de las situaciones, mi realidad va a ser de que voy a vivir en negativo. Igual objetivamente incluso mi nivel ha subido, pero si yo me considero como persona que he sido objeto de, llamémoslo de discriminación o de no una en positivo adecuada valoración, eso lo voy a vivir francamente mal. Entonces yo creo que es un elemento central el generar espacios en que realmente desde las personas busquemos este elemento de ámbitos de compartir y ámbitos de motivar. Bien. Yo siempre, porque soy jurista, recalco que la seguridad y salud en el trabajo tiene un elemento central, y es que afortunadamente es uno de los ámbitos que, por lo menos en la norma, se plantea con, yo creo, un ámbito generoso, un nivel de exigencia. Pero incluso a nivel de las políticas que están por detrás, hay yo dos aspectos relacionados con lo que hasta ahora he dicho que me parecen siempre necesario recordar, porque tienen desde el punto de vista jurídico un ámbito claro de obligado cumplimiento. Me refiero por una parte a la Carta Social Europea, que estábamos hablando del año 61, que algunos años fue ya con la democracia ratificada por el Estado español, que en su artículo 4 plantea de forma obligatoria que los salarios en cada país sean lo suficientes para conseguir que las personas y sus familias accedan a un nivel de vida digno. Y esto lo concreta, porque de alguna forma podría quedar ahí como muy subjetivo, ¿qué es esto de una vida digna? ¿Qué significa? No, no, lo concreta y dice, actualmente equivaldría de la media de lo que son los salarios al 60%. Bueno, hay un comité que va haciendo informes en qué medida los estados van cumpliendo esta carta y en concreto en relación a este artículo, de forma sucesiva, nuestro Estado, el Reino de España, pues evidentemente estamos lejísimos y cada vez más de cumplirlo. Y esto es de obligado cumplimiento. Segundo ámbito, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estamos hablando también de los años 70. Es un pacto internacional que está, como dice la normativa, relacionado con los derechos humanos. Y para muchos, y yo me incluyo en ellos, los derechos humanos son de alguna forma pues el referente de lo que tiene que ser la norma. Es decir, a nivel jurídico decimos que estamos obligados a un cumplimiento jerárquico. Pues para muchos realmente en el ámbito máximo de lo que tiene que ser referente a nivel de vinculación son los derechos humanos. Este pacto internacional que ha sido ratificado por muchos estados, entre ellos el nuestro, y que de acuerdo a nuestra propia normativa es de obligado cumplimiento, nos plantea por una parte en el artículo 11.1 para toda la ciudadanía este mismo estándar de bienestar, es decir, de derecho a tener una vida digna, lo que implica vivienda, etcétera, etcétera, y lo que es más importante, para que esto no se quede simplemente pues en una declaración bonita, obliga a que los poderes públicos, en el artículo 2, con todos los medios posibles, incluidos los legislativos, hagan las políticas necesarias para que eso sea una realidad. Bueno, pues no os voy a decir cuál es la realidad, porque todos y todas la sufrimos. Bien, por tanto, no estamos hablando simplemente de utopías, de ideales, estamos hablando de realidades con una base normativa máxima, aunque, por desgracia, muchas veces ni siquiera se conoce ni se menciona, lo que me parece que es un umbral fundamental. Bueno, y con esta realidad, ¿qué es lo que desde la universidad se está haciendo? Yo tuve la suerte, después de estar 4 años de viceconsejero, cuando volví a reincorporarme desde la excedencia a la universidad en el 2005,
de estar al frente de lo que entonces era, fue el precedente de este máster que vamos a hablar ahora, que era un título propio que la Universidad del País Vasco daba en el ámbito de también prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Y en esos años, ya a partir del 2007, empezamos a trabajar en lo que es actualmente el máster. Entonces tuve mucha, bueno, la verdad que ha sido una suerte con Izaskun, porque nos unía ya de antaño una relación personal, pero tanto como con su predecesora, que fue del Partido Socialista Pilar, como de la anterior, que en esa época estaba al frente de Osala Nacho, pues la verdad que el nivel de colaboración fue enorme, ¿no? Y entonces hicimos una radiografía de cuál era la realidad de esta formación en la universidad. Y ciertamente eran poquísimos. Yo tengo un artículo que para preparar esta charla lo he rescatado, que escribí en el año 2007 en la Ana Remaná, que es la revista científica de nuestro centro, sobre esta materia. Entonces, repasando, pues el panorama era que prácticamente, pues en ingenierías especialmente, había algunas que se impartían, y sobre todo ahí donde había, tenían un carácter de optatividad, o lo que antes existían, que se llamaban créditos de libre elección. Pero lo que fuesen asignaturas obligatorias, prácticamente no había. Yo diría, y algunos predecesores han mencionado, pues que lo que en su día era la diplomatura de Relaciones Laborales, que desde hace ya 6 años es el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, dentro de nuestro ámbito de universidad, claramente era en estudios de grado. Sabéis que desde hace 7 años, las antiguas licenciaturas, que normalmente tenían una duración de 5, en algún caso luego pasaron a 4, y las diplomaturas que tenían de 3, se han universalizado en grados de 4 años, con las excepciones de medicina y me parece que es arquitectura. Todas las demás son grados de 4 años. Y ahora está el debate, y buena parte de las movilizaciones estudiantiles tienen que ver con ello, de si estos grados que son de 4 años pueden quedar, en función de lo que cada universidad decida, en tres o cuatro años. Bien, ¿esto qué significó? Que al pasar todos a grados, estos créditos de libre elección desaparecen, y en todos los planes de estudio de grado existen asignaturas básicas obligatorias y optativas. Entonces nos encontramos con que son muy pocos los casos en donde hay en grado asignaturas que tengan un contenido claro relacionado con el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. En nuestra universidad, fundamentalmente, hay alguna, por ejemplo, en el ámbito del Centro de Náutica en Portugalete, y sobre todo es nuestro grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, donde tenemos una asignatura de 12 créditos. El crédito es a nivel presencial de clase en el aula multiplicado por 10, pero para la alumna o el alumno que estudia implica que además de esas 10 horas por crédito en clase, hay otras 15 horas complementarias, digamos, de esfuerzo, de trabajos en equipo, de preparación de exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, multiplicáis los 12 por 10 y implicaría que a lo largo de un año hay 120 horas obligatorias, más luego hay una optativa que fundamentalmente va más en una clave de organización y recursos humanos, también sobre seguridad y salud en el trabajo, de 6 créditos. Este es en el grado nuestro. Mirando también para preparar esta jornada un poco a nivel estatal, dentro de la base de datos del Ministerio, hay otros 2 grados que de alguna forma, tanto en la Universidad Autónoma de Barcelona como en Gran Canaria, plantean pues el centro en la seguridad y en los riesgos. La verdad que mirando un poco el perfil, y aunque abran que dan acceso al ámbito de técnico superior en prevención de riesgos laborales, pues a mi modo de ver, tiene un nivel de formación de grado, es decir, que está bastante alejado de que luego vamos a compartir desde el máster. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, que realmente esta modificación en la duración de las titulaciones de 5 antiguas licenciaturas a 4 en grado ha llevado a que, si ya la presencia que había cuando hicimos aquel estudio en el año 2007-2008 era pequeña, pues ahora todavía ha quedado a menos. En cambio, si en el año 2007 empezaron por primera vez a titulaciones de posgrado que teníamos antes en distintas universidades y en distintas entidades con el visto bueno de la autoridad laboral, que era quien tenía la competencia para validar de alguna manera
que esa titulación cumplía los requisitos para generar el perfil de profesional de técnico superior en prevención de riesgos laborales, a partir de que se modifica la ley, esto ya pasa a competencia de la universidad. Entonces, hace 10 años empezaron en 7 universidades lo que son másteres que tienen que ver con el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. En estudios de posgrados hay como 3 divisiones en función de la duración. Estarían los que de alguna forma tienen una duración inferior a 30 créditos, que generalmente se tienen una relación con estudios complementarios. Luego de 30 a 60 créditos, que son los que se denominan posgrados títulos propios, que cada universidad, pues con toda la rigurosidad de superar los distintos informes de las distintas instancias académicas, lo da. Y luego ya entre 60 y 120 créditos son los másteres. Entonces, esto multiplicados por los números de horas que os decía, cada crédito por 10 presencial más otras 15 de esfuerzo del alumno, que para cada estudiante un crédito son 25 horas, 10 en clase, digamos, más 15 de estudio. Bien, pues empezaron en aquel año, hace 10 años, 7 másteres, y a fecha de estos días he encontrado 62 másteres en las distintas universidades del Estado español en relación a esto, a seguridad y salud del trabajo, que posibilitan el ejercer luego como técnico superior en prevención de riesgos laborales. Esto sería un poquito el panorama a nivel de qué tipo de titulaciones se dan. Ahí, si alguno o alguna tenéis interés, tengo muchos más datos, pero yo creo que sería un poco aburrido. Entonces, brevemente, para terminar, pues voy a centrarme en lo que desde la relación nuestra, bueno, deciros que en nuestra facultad, aparte de este máster que ahora os lo comento, tenemos otros 2 posgrados y en todos ellos también tenemos una presencia de esta materia. Uno es un máster de gestión de recursos humanos y empleo, donde hay una asignatura que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, no es parte de una asignatura, sino que es una asignatura. Y luego también tenemos, desde hace 2 años, un título propio de auditoría y consultoría sociolaboral, donde también, dentro del ámbito de la auditoría, hay un apartado importante referente a la seguridad y salud en el trabajo. Pero, sin duda, a nivel especializado, lo que permite a quienes consiguen este máster acceder al mercado y ejercer como técnicas y técnicos superiores es este de seguridad y salud en el trabajo, que brevemente os comento. Esta es la organización del máster, que es general a los distintos másteres de la Universidad del País Vasco. Hay una importante también debate en esto de la duración del grado, que implica que a partir de ahora, que son 4 años la duración del grado, quien antes hacía, por ejemplo, una titulación de 5 años, ahora casi tenga que hacer un máster. Bueno, sí que hay en la realidad 2 importantes aspectos. Uno, económico. El precio, que es un precio público en las universidades públicas, porque es el gobierno vasco el que anualmente va fijando las distintas tasas, y en concreto el valor del crédito, que puede variar en función de la familia de la ciencia donde esa titulación se incluya. Hay ciencias que por su carácter más experimental se supone que genera más gasto, y en ese caso digamos que la tasa o el valor es un poco mayor, y otras que de alguna forma pues es sobre todo el personal que las imparte. Entonces, es mayor el precio público del máster que el precio público del grado. Y, en general, son muchos menos el número de alumnos que pueden hacer un máster, es decir, que el numerus clausus, aquí, por ejemplo, estamos hablando de 20 personas, mientras que en nuestro grado son 120 los que pueden acceder en primero. Estas son, digamos, grandes diferencias. Bueno, esto sería un poco la estructura. Hay, dentro de que es un máster de 90 créditos, os decía que tenía que ser mínimo 60, máximo 120, en su diseño nos pareció importante, por una parte, que hubiese de esos 90 la mitad asignaturas básicas, que veis que coinciden con todas las de la primera columna de la izquierda. Yo suelo impartir en la primera, que es ámbito jurídico de prevención y derecho del trabajo. Luego ya tenéis ergonomía y psicología aplicada, fundamentos de ciencias experimentales, de ciencias de la salud, fundamento y técnicas de mejora de las condiciones de trabajo, higiene industrial, seguridad en el trabajo, medicina
y técnicas afines. Luego están las tres especialidades que en este caso son obligatorias, por tanto, la alumna o alumno que hace el máster no solamente puede elegir y acabar la parte general y luego una o varias de las especialidades, sino que aquí tiene que hacer las tres. Sabéis que la cuarta es la de medicina, que esa requiere tener una titulación básica de medicina. Entonces, esto hace que haya tres asignaturas de 6 créditos cada una, de higiene industrial, seguridad en el trabajo y ergonomía y psicosociología aplicada. A partir de ahí, para nosotros era muy importante que esto fuese un ámbito perfectamente ligado a la realidad. Y en el diseño del máster hay 12 créditos que son lo que llaman el practicum, es decir, prácticas obligatorias. Entonces, en el primer año, en los dos primeros semestres, se hacen las que os he dicho hasta ahora. Se inicia el segundo curso con 3 créditos solo, que es de la de medicina de trabajo, y a continuación se hacen las prácticas y el trabajo fin de máster, que también le hemos querido dar mucha importancia y en concreto tiene 15 créditos. Esta es un poco la estructura del máster. La parte de prácticas, pues aquí veis que para 20 personas, que son las que cada año pueden matricularse en el máster, pues tanto con sociedades de prevención y servicios de prevención ajenos y agencias públicas, como con servicios de prevención propios, pues aquí hay un listado de entidades donde se hacen prácticas. Esta es un poco la estructura a nivel de calendario a lo largo del año. Y también es muy importante para nosotros incorporar y posibilitar relaciones con el exterior. Entonces, son algunas de las universidades con las que se hacen intercambios. En el ámbito del profesorado, un 52%, al menos tiene que ser la mitad para que sea un máster válidamente en la universidad, somos profesorado que estamos de alguna manera en plantilla en la Universidad del País Vasco, pero 28 profesionales, equivalente en su duración de créditos que dan a un 48%, son personas expertas que están diariamente en contacto con la realidad, y de ellas, gracias a las mejoras y al talante realmente de cercanía y compromiso de Osalan, podemos decir que una parte fundamental de ello, 12, están ahora mismo de técnicas y técnicos de nuestra agencia de salud. Entonces, esta es un poco la estructura que de alguna manera garantiza que en el aula las personas, dentro de esa formación, van a estar perfectamente identificadas con vivencias que el profesorado va a dar del día a día en su realidad. Hay 11 departamentos dentro de la Universidad del País Vasco que participamos en la docencia, y aquí ya estarían pues la estructura de los distintos departamentos con las personas que los coordinan. El tipo de evaluación es presencial, el máster, y por tanto la evaluación, un 60% es de lo que la alumna y el alumno a lo largo del día a día, se hace a las tardes de 4 a 8, va desarrollando su aprendizaje, y también se complementa con un 40% de test. Y lo que la norma, sabéis, que habilita es que la persona que tiene este máster puede acceder como técnica superior en prevención de riesgos laborales pues a una serie de ámbitos, fundamentalmente diagnóstico de riesgos laborales, elaboración e implementación de evaluación del plan de prevención y la promoción de la salud en el trabajo. Gracias.